La vida es una cuestión extraña y depende de a quien le preguntes Te dará una respuesta distinta sobre qué es la vida Por ejemplo, si le preguntas a un filósofo y un biólogo sobre qué es la vida Te van a dar respuestas distintas Y bueno, la verdad, vida está de sobra en este planeta Nos hemos encontrado vida en lugares donde no nos imaginaríamos De hecho, el otro día encontraron tiburones en un volcán En medio del mar O sea, porque ya estaban ahí es una cuestión muy interesante Pero la vida se abre camino y bueno, para este video vamos a considerar vivos, porque vamos a hablar sobre la vida en este video. Vamos a considerar vivos aquellos seres que, que tienen un crecimiento un y un desarrollo, que tienen una reproducción y que tienen un metabolismo y que se adaptan al entorno en el que viven. Esas son las características que vamos a considerar en este video para un ser vivo. Sé que hay más características, pero es lo básico que vamos a tomar para ahorita. Así que bueno, yo creo que. Hay mucho que decir sobre la vida. Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Mi nombre es Luis Daniel Villa y como ya dije, vamos a hablar sobre la, sobre la vida, pero no cualquier tipo de vida. No sobre la vida aquí en la Tierra. Bueno, un poco. Sino más bien sobre la vida fuera del planeta. Me refiero a vida extraterrestre. Así que bueno, dejémonos de charla y comencemos. ¿Y bien? Ya dije en la intro, en la introducción, cuáles son las características que vamos a considerar para este video, para tener un ser vivo. Que lo repito, son que tenga un desarrollo y reproducción, que tenga un metabolismo y que se adapte a las distintas condiciones. Hay más características en la biología, lo sé, pero son las que vamos a considerar ahorita. Y bueno, vida en nuestro planeta encontramos por todas partes y sabemos que los primeros organismos eran Moléculas capaces de autorreplicarse Y después se unieron en, orga en organismos unicelulares La unidad básica de la vida Y esos organismos unicelulares Luego se combinaron, se adaptaron de distintas maneras Para ser organismos pluricelulares O sea, es decir, con más de una célula Y esos organismos pluricelulares Poco a poco fueron evolucionando A ser lo que es la vida en este planeta hoy en día Y bueno, es muy variada Por ejemplo, en México Aquí se... aquí... En Sonora hay una gran variedad de animales, desde murciélagos, serpientes, venados, de todo. Pero bueno, eh, sobre biología, a pesar de que este es un canal de física, eso no nos impide hablar sobre la vida en otros planetas, porque a quién no le gustaría. Así que bueno, ¿hay vida fuera de la, de la Tierra? ¿Hay vida fuera de este planeta, de, este, de nuestro hogar evolutivo y natal? Bueno, pregunta preguntas a cualquier científico y te va a decir que sí, que lo más seguro es que sí. Pero también hay otra cosa que en el mundo científico reinan las evidencias. ¿Y tenemos evidencia de vida en otros planetas? Mm. No, la verdad es que no hemos encontrado bien en otros planetas. Y bueno. Eh, fuera, de la, fuera de la Tierra no hemos encontrado vida. Y esto puede ser por muchas causas. Bueno, vida inteligente, claro. Pero vida. En el sentido de vida bacteriana, por lo menos. ¿Dónde puede haber? ¿Cuáles son nuestras mejores opciones para buscar vida? Por lo menos que sean bacterias. Y bueno, aquí en este video les voy a traer una lista. La primera opción es Marte. Sí, ese planeta que está nuestro vecino con la mitad del diámetro de la Tierra. Es una de las opciones para buscar vida fuera de la Tierra. Porque se sabe que en el pasado fue caliente y húmedo. Y a pesar de que ahorita toda su superficie está cubierta de hierro óxido de hierro más bien que hierro óxido de hierro es un planeta fosilizado probablemente en un pasado tuvo una vida floreció vida en ese planeta y si bien vemos los polos de Marte hay, hay hielo por lo que o saben en Marte hay agua entonces si hay agua eso qué quiere decir bueno entonces si hay agua quiere decir que hay vida hay vida en Marte, eso lo sabremos próximamente ya que próximamente se enviarán hombres a Marte. Bueno, ya va a llegar un momento en que nos tendremos que mudar a otro planeta fuera de este sistema solar, pero por lo mientras con Marte estamos bien. Sería es, tiene menos masa que la Tierra, por lo cual la gravedad es menos intensa, así que sería una buena opción para vivir allá. Pero mientras no estamos, es posible que haya vida en Marte. Y bueno, en otros planetas del sistema solar que no sean Tierra y Marte no es muy probable encontrar vida, ya que Júpiter es Júpiter. Venus es el planeta más caliente del sistema solar, si bien en el pasado también pudo almacenar vi vida, ya que está no en es una zona habitable, no es una buena opción para buscar. Y si no me creen, vayan, cómprense un cohete y vayan, vayan a Venus y díganme si ustedes creen que vayan a encontrar vida por ahí. Ah, ahí está. No, ¿verdad? Así que vamos con el siguiente. Bueno, tampoco en Saturno, porque es un planeta gaseoso Y en Urano no, y en Neptuno ni se diga, son demasiado fríos No pueden albergar vida se, mm, Además sus atmósferas No son demasiado... No, se, no tienen una buena estancia, que digamos Pero donde sí podemos encontrar vida, es, son en lunas Sí, en los satélites naturales, quién lo diría Europa, si bien está cubierta de hielo alrededor por su actividad sísmica, tiene actividad dentro sí, volcánica. Eso puede almacenar un océano líquido aproximadamente unos 20 kilómetros de profundidad, lo cual está bastante bien. Y recordemos, si hay agua, hay vida. La vi y también recordemos, la vida se si abre camino, se adapta. Y la temperatura del agua sería una adecuada para albergar vida, al menos tipo bacteriana. Así que bueno. Europa es una buena opción para buscar vida fuera de la Tierra. Después nuestra siguiente opción sería IO. Y muchos dirán, bueno, esta luna de Saturno con una gran actividad volcánica está muy difícil que albergue vida. Pero en el pasado pudo haber sido distinto. Y si bien tiene uno de los volcanes más grandes del sistema solar, puede que IO en alguna parte haya almacenado un poco de vida microbiana. O sea... Como la que habría en Marte Es muy difícil pero Posible es Vida unicelular, vamos Pequeñas células que haya por ahí Que se hayan adaptado Eso sería vida Y es posible, es posible Pero serían Sería increíble si encontráramos vida En Io Nuestra siguiente opción es en Cédalo. Otra luna de Saturno Es la sexta más grande de Saturno de hecho y científicos han descubierto a de entre 20 y 40 kilómetros de profundidad bajo su superficie a océanos líquidos. Si en la superficie no se encuentra agua líquida, en la profundidad sí. Y pasa lo mismo que en Europa. Hay agua líquida, lo cual quiere decir que puede haber vida. Además, en los océanos de esta luna se han encontrado restos de carbono, nitrógeno e hidrógeno, componentes esenciales para la vida. Así que sí, hay que guardar esta opción. La siguiente opción es otra luna de Saturno, de la cual me imagino como ustedes habrán oído, y es Titán. Esta luna con una atmósfera. Y sí, a pesar de ser una luna, es muy parecida a la Tierra. Tiene, tiene continentes y tiene mares líquidos, por lo cual podría albergar vida. Y bien, tiene bastante amoníaco esta luna, eso evita que Titán, esta luna de Saturno, pueda albergar vida. De algún modo u otro, un poquito uh, a duras penas, pero mm, imposible no es y tiene atmósfera, por lo cual puede haber desarrollado cierto tipo de vida pluricelular de alguna forma. ¿Eso está comprobado? No, pero es posible. Cumple con todas las características. Tiene materiales orgánicos, es decir, carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Así que imposible que haya vida en Titán no es. Posible sí es. Y es muy probable. Y luego vámonos con otra luna de Júpiter, que esta vez es Calisto. Y si bien no sea, no, no, tiene, no son las mejores condiciones, bajo su superficie también hay, hay océanos de agua líquida que chocan con roca. Y por lo cual es posible que haya organismos unicelulares, bacterias. Esto también es posible que encontremos vida en Calisto. Bueno, aunque tampoco nos vamos a poner a buscar en todas las lunas del sistema solar, pero es posible que haya vida en Calisto también. Y bueno, estos son los lugares dentro de nuestro sistema solar donde podemos encontrar vida, por lo menos bacteriana. Pero, ¿qué hay fuera de nuestro sistema solar? Pues bueno, en realidad tenemos varias opciones. La, la el planeta más cercano, el planeta más habitable, más cercano, está muy cerca. Está órbita la estrella próxima Centauri, que es la estrella más cercana a nuestro Sol. Y este planeta se llama Próxima B. Está más cerca de su estrella que la Tierra, pero su estrella es menos brillante, así que está bastante bien. Está dentro de la zona habitable, por lo cual es muy probable que tenga mares líquidos. Y bueno... Es una excelente opción para mudarnos si algún accidente destruye la tierra... <laughs> invierno nuclear, perdón. Creo que no, no nunca quise decir invierno nuclear. Pero bueno, eso ya son temas para otro video sobre el invierno nuclear. Sería interesante hablar sobre eso. Pero ya veremos, dijo el ciego. Luego hablaremos sobre eso. La siguiente opción se encuentra nada más y nada menos que 39 años luz de distancia distancia que no es tan grande si viajáramos a la velocidad de la luz porque 40 años no es tanta distancia pero bueno, eh, viajar a la luz es imposible se los dejo por el video que les dejo aquí arriba al que estoy apuntando en este momento ahí en este video de ahí les explico por qué es imposible viajar a la velocidad de la luz y por qué viajar a TRAPPIST-1 -E nos llevaría mínimo unos 80 años si viajáramos a la mitad de la velocidad de la luz pero bueno, sería... Ya son otros temas. El caso es que Trappist-1e tiene un núcleo de hierro como el de la Tierra. Por lo cual es posible que tenga una magnósfera protectora. Y está justo en la zona habitable así que podemos vivir ahí. La siguiente opción es Gliese 581G. Eh, siento que no me gusta tanto pero igual hay que mencionarla. Está en la zona habitable de su estrella de hecho justo en el centro así que es una extraordinaria opción pero tiene una masa de tres o cuatro veces mayor que la de la tierra por lo cual ahí yo pesaría unos 200 kilos más o menos y eso esa idea no me gusta tanto si me gustaría aumentar de peso sería por estar mamadísimo bueno, ese planeta de la órbita se estrella en unos 37 días más o menos y es una muy buena opción la verdad no lo descartamos pero a mí no me gustaría ir a vivir a ese planeta donde yo pesaría 200 kilos Después nos encontramos a Kepler 452b, un planeta. Este sí me agrada, tiene apenas un 60% la masa mayor de la Tierra, o sea, casi nada. Y bueno, es un, buen, es un lugar bonito, está en la zona habitable, y, su y la temperatura de su estrella es prácticamente la misma que la de la Tierra, 5000 grados más o menos. Así que es un buen lugar para vivir. Es, Sería muy parecido a la Tierra. La verdad yo sí quisiera vivir en Kepler 452B. Pero bueno, eso... No, está un poquito lejos, así que me quedo con Próxima B. Por lo tanto. Después tenemos a LHS 1140B. Planeta el cual es muy bonito. Tiene aproximadamente 1.4 veces la masa de la Tierra. Y una masa unas 7 veces más grande. Por lo cual pesaría 7 veces más. No, gracias. Pero esa masa tan grande sugiere que su núcleo es de hierro. Lo cual es una buena opción para la vida. Aunque sin embargo pesaríamos demasiado ahí. Si, cuatro, si pesar 200 kilos se me hace demasiado. Pesar aproximadamente 350 kilos no me agrada demasiado. Pero bueno, es un buen lugar para encontrar vida. Se encuentra en la zona habitable. Y su estrella es una enana roja. Por lo cual quiere decir que probablemente se formó hace muchos miles de millones de años. Y lo, por lo tanto es muy posible que haya desarrollado vida. Incluso vida inteligente. Y otra opción es GJ1132B, que es como una super tierra, es como una tierra más grande. Tiene 1.6 masas terrestres y 1.4 veces su diámetro. Por lo cual no pesaríamos, yo no pesaría más de 100 kilos, cual idea que me gusta. Y tiene una, una atmósfera muy buena. O sea, es bueno que tenga atmósfera. Tiene probablemente un núcleo de hierro y órbita en la zona habitable. Pero el detalle es que está a 39 años luz de distancia. Así que, repito, me quedo con próxima B. Por lo pronto. Pero igual, esta es una muy buena opción. Si algún día quieren ir a vacacionar a un mundo acuático, pueden ir a un planeta hecho. Muy probablemente. 100% de agua Así que bueno, si quieren ir a un mundo acuático Vayan a GJ1132B Y bueno amigos míos, si bien no hablé de vida inteligente Como prometí al principio, no se preocupen porque ese video llega la siguiente semana El siguiente lunes ¿Por qué este viernes? No, porque bueno El sábado 19 de septiembre Se cumplen 3 meses del canal, es decir una cuarta parte de año Lo cual es bueno porque eso quiere decir que vamos avanzando y la verdad, muchas gracias a todos por su apoyo. Y esperemos pronto poder llegar a los mis suscriptores, para lo cual les vendrá una sorpresa. Pero recuerden que los 500, cuando lleguemos a 500 suscriptores, responderé todas las preguntas que me han dejado sobre Masterchef. Así que bueno, esto es todo por el video de hoy. Esto es todo por este día. Y si te gustó, dale like. Si eres nuevo, suscríbete. Y si ya estabas y no la tengas activada, o si les no, activa la campanita para que te notifique cuando yo suba video. Muchas gracias por llegar hasta aquí, muchas gracias por ver este video, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Y bueno, una vez que ya me quité el sudor de la frente, pasemos a la sección de YouTube del canal, donde responderé las preguntas de Instagram del día de hoy. Melix-Art pregunta... ¿Por qué te gusta tanto la física? Bueno, es una pregunta un poco compleja con muchos años de historia, la cual responderemos a fondo probablemente en otro video, pero te doy una respuesta rápida ahorita. Cuando yo era muy chico y todavía me encantaban los dinosaurios. Aquí tengo algunos libros de dinosaurios, aquí abajo en la parte de abajo del libro tengo más libros de dinosaurios, y bueno, me encantan, entonces de ahí, de ahí nació ese amor por la ciencia y luego también me nació el amor por la astronomía. Y fue una vez hace varios hace algunos años tenía 11, 12 años más o menos, que me tuve la suerte de encontrarme un video de Datum Blog de Javier Santaolaya, por lo cual descubrí que la física no es no es solamente cosas de gravedad sobre Galileo o Newton, sino es mucho más. Y la verdad que he maravillado y desde entonces cada vez me sorprendo más. Es lo único que he hecho, sorprenderme más. José Miguel8934 pregunta: ¿Eres vegano? Pregunta de la cual me río un poco porque no, no soy vegano. Pero resulta que hace unos años, debido a un incidente que ocurrió con mi pollito, que contaré más en detalle en otro video. Si a alguien le interesa saber, déjalo por Instagram. Que bueno, gracias a, ese, a lo que le pasó a ese pollito, no me revelé y yo no quise comer carne. Pero bueno, llegó un punto en el que me arrepentí de eso y seguí comiendo carne como si fuera un auténtico tiranosaurio Rex. Y Brian Daniel72 nos pregunta: ¿Cuál es tu comida favorita? Reiterando lo de los veganos, no, no me gustan los veganos, pero mi comida favorita es la carne. Mira, te voy a explicar así: si tú me sirves un taco en tortilla de harina, con cualquier corte, puede ser ribeye, New York, brisket, eh, Tomahawk, T-Bone, lo que sea. Bueno, excepto si es brisket, porque eso se debería comer bien cocido. Término medio, o que esté jugoso, que esté suave, con una buena salsita, con si, cilantro, cebolla, con su aguacate, con su limón. Si me sirves un taco de eso, esa va a ser mi comida favorita, te lo aseguro. Mi comida favorita son los tacos de una carne asada suave, jugosa. Término medio. ¿Crees que está cruda? No, no está cruda. Pónganse a leer sobre gastronomía, si bien que una carne término medio está, está cruda. Pónganse a platicar con un chef sobre eso y le, me va, les va a decir que yo tengo razón. El término medio está cocida. Y bien cocida es como haber matado dos veces a la vaca. A menos que se trate de un brisket, ahí sí te la paso bien cocida y de hecho hasta me gusta más. Bueno, ahora sí, esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Muchas gracias por ver este video. Les mando un abrazo a todos los que están llegaron hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.